Hoy, 18 de enero, en el sitio de conciertos Drum de Manhattan, se realizará la cuarta edición del Festival de Música Suramericana de Nueva York. Una de las artistas en escena será la venezolana Jimena, quien construye música experimental de manera digital y análoga, mezclando espacios geográficos y épocas diversas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Conocida como la diva pop de la ópera, su show es una invitación a la creatividad y a la liberación de los sentidos. Jimena nos visitó en nuestros estudios. ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Muchas disciplinas artísticas se reúnen en una mujer muy talentosa que nos acompaña hoy en nuestro estudio de Venezuela. Ella es Jimena, ¿cómo estás? Un placer, Alfonso. Este lunes es la cuarta edición del Festival de Música Suramericana y tú vas a estar ahí participando con lo que tú haces, que yo he estado revisando y va más allá de la música. Es una puesta en escena formidable. ¿Qué significa para ti este toque? Pues es fantástico porque estaré rodeada de 6 otros grupos suramericanos, cada quien haciendo algo muy diferente. Todas son propuestas muy únicas, muy originales. Siempre buscando un poco romper, todas rompen alguna barrera u otra, ¿no? En mi caso, yo soy cantante de ópera como entrenamiento y he buscado una manera de hacer música donde utilice mi voz en todos los registros y todas las posibilidades que pueda encontrar dentro de mi voz. Entonces, hago música que es solo para mi voz y percusión, con lo cual uso dos elementos totalmente básicos, ¿no? El ritmo, que lo llevamos desde que somos aborígenes, que ha sido siempre esencial, y la voz, que tenemos todos, ¿no? Entonces, eso en vivo, a través de un aparato, un looper y un pedal de efectos, voy grabando y voy creando toda la orquesta ahí en vivo. El Huffington Post dice, algo así, va a ser una traducción ahí como libre, que es increíble cómo Jimena saca tantos sonidos de su cuerpo, pero es un encanto magnífico. No solamente son las voces que tú construyes con la ayuda de aparatos, sino que también de ti se producen cosas. ¿Cómo ocurre la producción de esos sonidos, de esos cantos, de todos esos matices? Pues yo voy componiendo en el... Claro, cuando llego a ese momento ya tengo un arreglo en mi cabeza, ¿no? Ajá. Pero cuando estoy en el estudio, voy componiendo y voy buscando ritmos y voy buscando diferentes maneras de producir sonidos, y trato de repente a veces imitar un instrumento, o a veces trato de alejarme lo más posible a que no suena ningún instrumento. Uh-huh. Y en esa búsqueda estoy. Es infinita, pues. Claro, y cuando se hace música experimental, por favor explícame esto bien, porque pues me estás educando y estás educando a todos los televidentes. Cuando se hace música experimental, cada vez que tú la ejecutas, algo nuevo pasa. Entonces, ¿te gusta la experiencia de grabar en un estudio? Porque pues al fin y al cabo esa va a ser la que queda siempre. Correcto. ¿O prefieres la experiencia de subirte al escenario y ver qué pasa? Pues las dos son totalmente diferentes. Lo que sucede cuando sube al escenario es que efectivamente estoy jugando con máquinas, ¿no? Que no puedo cambiar cuando ya he grabado. Entonces, uh-huh, tengo que adaptarme si cometo errores, lo cual es altamente probable porque no soy una máquina yo. Eso se graba. Entonces, tengo que en ese momento cada vez ver si el error es suficientemente pequeño o es interesante, se ha creado algo interesante, inesperado, con lo que pueda jugar. Entonces, empiezan a salir cosas nuevas que en mi caso o en un estudio de grabación no necesariamente se me ocurren, porque tienes la adrenalina del público, etc. También me gusta muchísimo el hecho de que las otras publicaciones te han llamado la diva pop de la ópera, porque mezclas acertadamente avant-garde ópera y el pop electrónico. Uh-huh. Cuando una persona tiene esta educación en canto lírico, ¿qué tan fácil es desviar esto o mezclarlo con los elementos pop? Es fácil para mí porque la técnica me permite llevar mi voz a lo que quiera. Ajá. Si tuviera menos técnica, pudiera ser más difícil, ¿no? Elaborar tantas cosas con la voz. Es un poquito más complicado a veces para el público entender dónde meterme,
en qué cajón, ¿no? Pero eso me gusta. La prefiero no estar en ninguno. La necesidad de poner como los sí, géneros, hay mucha ¿cierto? Necesidad. Para lo que tú haces, ¿cómo ves la diferencia del público? ¿Tal vez el público en Alemania es más receptivo? El público en Alemania es fantástico. El público en Alemania le gusta, mientras más raro algo sea y más out there, más afuera, más diferente, más les gusta, ¿no? Hay ese público y son un público que aplaude muy largo. Eso ¿ah, sí? Es, sí, sí, ellos se quedan aplaudiendo muchísimo tiempo, eso es delicioso. Sí. Alimento del ego del artista. Sí, bueno, por todas las horas que uno trabaja, ¿no? Bueno, se justifica por ese lado. Sí, sí. También he estado mirando, entre todos tus videos me llamó mucho la atención y lo estamos viendo en estos momentos, una canción que en nuestros países, uh-huh. el mes pasado, todos los diciembres, suena uh-huh. y suena muchísimo y muy bien. Y todos no la sabemos uh-huh. y es el año viejo. Uh-huh. Cuéntame la historia de esa canción, ¿por qué la escogiste? ¿Y cómo se te ocurrió hacer esa mezcla para ella? Pues la verdad es que el que lo escogió fue el productor del disco, que fue Gonzalo Grau, fantástico músico venezolano también, y él me dijo, tenemos que hacer Año Viejo, tenemos que hacer Año Viejo, y al principio yo como que no estaba convencida, pero cuando empezamos a probar, porque yo decía, ¿cómo va a ser todo? Hay una cantidad de instrumentos de metal ahí, eso, trompetas, saxofón, o sea, bajos, saxofones bajos. Sí. Pero no, lo empezamos a experimentar y no, fue una gozadera total, y entonces después hice ese video que estamos viendo, lo hice yo en casa muy rápidamente una noche cuando me di cuenta que todos los bailes pegan con esa música, es extrañísimo, pero sucede, funciona. Además, no sé. Charles Chaplin, sí. Estamos viendo a los grandes de Gene Kelly, a los grandes bailarines Elvis del Presley, cine. Sí, sí, todo el mundo. Es fantástico. Sí. Bueno, es Jimena, como se pueden dar cuenta, esto es un espacio creativo que está bastante abierto para muchísimas cosas y aquí ella está presentándonos algo increíblemente novedoso. Por ahora, esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.